Usted paga impuestos, no los ha pagado. Bueno, pues ponga atención, esta entrevista le va a interesar. Ya está en la línea telefónica el maestro Edson Uribe Guerrero, quien es subprocurador de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Maestro Edson, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Juan Francisco, qué gusto saludarte, estoy a tus órdenes. Gracias, entiendo que la PRODECON pues está dando asesoría, ayuda a quienes omitieron darse de baja en el régimen de pequeños contribuyentes. Es correcto, Juan Francisco. Mira, en un ejercicio por darle a conocer a los pagadores de impuestos algunas de las ventajas o de aquellos resultados positivos que la Procuraduría en ejercicio de sus atribuciones está llevando a cabo, decidimos emitir un boletín que va a ser mensual y que en junio es el número uno, y en el cual uno de los contenidos benéficos para los contribuyentes es este que tú comentas. PRODECON actualmente está obteniendo resultados positivos con todos aquellos contribuyentes quienes omitieron de darse de baja del régimen de pequeños contribuyentes, mejor conocido como RETECOS, y está obteniendo que las autoridades fiscales coordinadas, en específico son autoridades locales, acepten las declaraciones en ceros. Aquí se daba un problema en virtud de que cuando no podían darse de baja, le solicitaban el adeudo según la autoridad de determinadas cantidades, sí, para condicionar la salida de este régimen. Uh-huh. Oiga, entiendo también están promoviendo algunos juicios de amparo. Sí, es correcto. En términos generales, la Procuraduría ve al régimen de incorporación fiscal como un régimen positivo en aras de pues perseguir la informalidad, de simplificar de alguna manera la tributación para pequeños contribuyentes. Pero en el análisis que hace la Procuraduría al RIF, pues sí vemos aspectos muy inequitativos que estamos acudiendo al amparo, como por ejemplo aquellos franquiciatarios que se hacen pues con ayuda de los ahorros, muchas veces ya personas de tercera edad, que son los ahorros de toda su vida, acceden a este tipo de franquicias que no son onerosas. Te estoy hablando de franquicias de menos de 100 mil pesos, de 80, 100 mil pesos, y que la verdad es que no son negocios que pues se obtengan grandes cantidades ni grandes ganancias, sino al contrario, pues es una manera muy digna de subsistir, y a estos contribuyentes en específico, los franquiciatarios, los excluye el RIF, en consideración pues que en opinión de la Procuraduría pues no respeta la equidad tributaria que la propia Constitución establece, y por ende, si bien es cierto, estamos en términos generales de acuerdo con este régimen, hay cuestiones muy puntuales en las cuales consideramos pues que no están atendiendo las garantías constitucionales, y en específico, en tratándose de franquiciatarios, ya promovimos algunos amparos que seguramente nos ven muy bien y los ganaremos. Maestro Edson, te lo digo francamente y respetuosamente, hay mucha gente que lamentablemente no sabe que existe esta Procuraduría que está precisamente para defender al contribuyente, al que paga impuestos. ¿En qué casos podemos acudir con ustedes? En cualquier caso, Juan Francisco, y la verdad es que te agradezco mucho, primero la oportunidad de salir en tu prestigiado medio para dar a conocer a la institución. Cualquier persona, Juan Francisco, que tenga alguna duda, algún problema, que necesite alguna asesoría por cualquier acto de autoridades fiscales federales, llámese el SAT, llámese el IMSS, llámese el Infonavit, o bien también las secretarías de finanzas de los estados cuando actúan como coordinadas en impuestos federales, cualquier cuestión en materia de impuestos sobre la renta, de IVA, de IEPS, alguna multa, algún embargo, alguna carta de invitación, es decir, cualquier acto en el cual el contribuyente lo haya recibido y tenga duda, o bien no esté de acuerdo con la determinación de la autoridad fiscal, pues está la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que se constituye como el primer abogado público del Estado mexicano para todos aquellos que pagan sus impuestos y que no están de acuerdo con la última palabra que tiene la autoridad. Ya nació la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y afortunadamente pues con resultados muy positivos. Tienes razón, pues ahorita apenas estamos ya en el tercer año de gestión de la Procuraduría, empezamos el 1 de septiembre de 2011 y necesitamos que la gente nos conozca. Por supuesto, ¿tienen oficinas en toda la República? Tenemos 27 delegaciones
en toda la República, tenemos en las oficinas centrales obviamente, y tenemos ahorita pues ya las ciudades más importantes, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, es decir, si quieres te digo en dónde no tenemos, sí, porque mejor, es más fácil, no hemos abierto en Tlaxcala, en Guerrero, en Colima y en Nayarit, a excepción de estas ciudades, bueno, en toda la República, pero sí te quiero decir, Juan Francisco, que estas ciudades sí tienen acceso a los servicios de la Procuraduría, porque, por ejemplo, en Colima o en Nayarit, que no tenemos oficina directamente ahí, es la región occidente con sede en Guadalajara que atendemos a estas oficinas. En el caso de Tlaxcala, sí, es la misma situación. Perfecto. ¿Cuál es la página de internet? www.prodecon.gov.mx. Y si gustas, si me lo permites, te doy mi lada sin costo. Sí. Es la 01800-611-0190. 0190. Bueno, pues ahí está esta Procuraduría. Tómenlo en cuenta, y como ya nos decía el maestro Edson Uribe, pues si tiene alguna duda sobre estos requerimientos, multas que le hagan tanto en los gobiernos de los estados como estas instancias que cobran impuestos, el SAT, el IMSS, pues bueno, pues puede acudir a la Procuraduría. Maestro, muchas gracias, un gusto saludarte. Igualmente, Juan Francisco, buen domingo, un saludo a todo tu auditorio. Gracias, gracias, igualmente para ti.